Hola gente bonita, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Hoy les traigo un nuevo video y este va a tratar de algo que sucedió en mi vida en el pasado, que es algo muy especial, muy bonito. Cada vez que puedo revivo este video que vamos a estar viendo juntos. Vamos a estar viendo juntos el baile de mi boda. Por aquí les voy a estar dejando el video, les voy a estar haciendo comentarios. Y quiero decirles que eso lo estoy grabando el día miércoles, se los voy a subir el día sábado y el domingo es cuando cumplimos el aniversario. Mi esposo y yo ya tenemos 3 años de casados, han sido momentos difíciles como toda pareja, como todo en la vida, pero aquí seguimos al pie del cañón. Déjenme les digo algo, las personas que contratamos para foto y video para este evento no nos cumplieron el servicio que nos habían prometido, nos habían ofrecido el video con dron. No se pudo porque tuvieron ellos unos problemas. También habían acordado tal fecha, después no la entregaron después. A pesar de que se alargó por cuestión de salud mía, ellos no la entregaron después y todavía nos pidieron un pago extra. Entonces no lo voy a quemar, pero no lo recomiendo totalmente. La mayoría de las personas que saben, yo les dije que no vayan con ellos. Este video yo le edité, algunas cosas le corté, algunas cosas le puse, otras le cambié. Todo esto porque ellos me entregaron el video así tal cual, sin cortes, sin transiciones, sin nada de nada. El video empieza con nuestro nombre, la fecha del evento, caen los pétalos y las tomas que hicieron hacia la entrada de las mesas, la mesa de bocadillos, no fueron de mi agrado, la verdad. Porque cuando uno paga se pone demasiado exigente. Ahí está todo lo que se dio de bocadillos, que la verdad fue muy poquito para toda la gente que era. Y la mesa la hizo mi prima. El pastel lo mandó a hacer mi tía con una amiga de ella, que estuvo delicioso. Ahí pueden ver nuestra mesa, los cuchillos, copas, el ramo, unos regalitos. Este arreglo me lo mandó a hacer mi mejor amiga. Ella escogió el diseño, el color, y esto es para los deseos. Por cuestiones de copyright no les voy a poner exactamente el video tal cual porque hay partes donde ponen música que no tengo los derechos de autor, entonces me lo desmonetiza YouTube, aunque no estoy monetizando, pero ya saben que es un rollo. Bueno, aquí son unas tomas. Aquí empezamos con la sesión de fotos con los invitados. Ella es mi amiga, ella es una amiga de mamá con su familia. Él es mi tío, con mi tía, mi otro tío, con su familia. Una amiga de mamá, con su esposo, su hija y el novio de su hija. Ellos son mis primos y un amigo de mi prima. Ella es parte de la familia de mi esposo. Tías y primos. Otra parte de la familia de mi esposo, que son más primas. Ellos son un amigo de mi suegro. Ahí está mi suegro, otra tía de mi esposo, más primas, mis cuñados y mis mejores amigas, que son las de morado, obviamente. Más familia de mi esposo por parte de su mamá, más tíos. Esos son compañeros del trabajo donde estaba antes mi esposo. Mi ahijado y la hija del primo de mi esposo. Y ahí nos hicieron unas tomas de video mientras nos tomaban las fotos de pareja, que se me hicieron muy bonitas, muy románticas. Qué bonito, la verdad. Vamos a preparar para el vals, se los voy a poner el inicio. Comiencen con su primer vals. La novia Paola Franco y el joven Luis Vázquez el novio. Fuerte el aplauso, por favor. Tan, 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 tan. La canción que escogí fue de Franco De Vita, ¿Tú de qué vas? Se me hace una canción muy romántica, muy bonito, todo lo que dice me encanta. Y ese día quería llorar. Y ahorita me está aguantando las ganas de llorar, pero en cuanto la oigo me suelto llorando. Me acuerdo ese mágico momento y quiero llorar.
Déjenme los adelanto, nomás es un pedacito porque sí está largo. Y luego sigue una parte de los invitados bailando, donde están bailando, pues es el descanso para la gente, ¿verdad? Así de que bailan un rato con pareja. Ahora sigue el momento esperado por muchos, yo creo, de la fiesta, el brindis. Y también les voy a poner el pedacito. Y a la cuenta de tres les decíamos salud. Y dice a la una, a las dos y a las tres. Y también nos tomaron unas fotos tomando de las copas de vino. Y a mi esposo se le ocurrió que cruzáramos los brazos para tomar juntos. Y ahí están las tomas de video mientras nos toman la foto. Y después de esto pasamos a partir el pastel. Que yo ni lo quería partir porque se veía tan hermoso que no quería partirlo, pero es la tradición. También nos tomaron la foto. Y aquí nos decía el fotógrafo que le diéramos mordida al pastel, no quisimos. Por eso va a hacer esto mi esposo. Con el dedo agarra un pedazo y yo también. De betún nada más. Lo que sigue es el ramo y la liga. Aquí empiezan las mujeres solteras con el ramo. Luego ya saben que la hacen de emoción, imagínense esa musiquita típica. A ver quién lo calla. Los que están ayudándonos a detenernos para no caernos son mis compadres, los padrinos de mi hija. La que lo calla es mi prima, y pongan atención quién es mi prima porque ahorita van a ver qué pasa. Ahora sigue la liga. Saben que ponen música muy sensual cuando te está quitando el novio la liga y que la hacen de emoción, que no sabe por otro lado, todo eso, ¿verdad? Y ahí siguen los hombres dando vueltas, así, bailando igual. Vean, esto es histórico. Se quedó arriba en el poste. Dicen que el que quiera subirse a recogerla. Y ahí va el valiente a ofrecer el pesito. No sé por qué, pero mi cuñado, ahí él muy ofrecido de ir por ella, ¿verdad? Se deja ahí colgada. Agarra la liga y la que agarra el ramo, los ponen a bailar juntos, le hacen una canción. Diciendo que no lo pueden creer, como que ellos. Bailando, mi cuñado ni sabe bailar, pero ya hizo el intento. Después de esto sigue la tanda al billete, que está muy esperada por nosotros, por eso soy yo, para recuperarnos un poco económicamente. Que esto se trata de que si quieres bailar con el novio o la novia, tienes que darles un billete y ya bailas un pedazo de una canción. Y así está haciendo la fila, y una persona que recoge los billetes. Aquí estoy bailando yo con mi tía. Y mi esposo está bailando con... No alcanzo a ver, creo que es una... Ah, mi amiga, mi mejor amiga. Tiene que bailar y agarrar la cola de tu vestido, no es nada fácil. Creo que ahí quemé más calorías que cuando hago ejercicio. Sí, pues son tomas de cuando la gente está bailando, que el payaso de rodeo, no rompan nada, las canciones típicas antes de cerrar la fiesta. Entonces igual les voy a poner un pedazo nada más. Y así terminó el baile, la verdad me gustó mucho, lo disfruté mucho, bailé lo que no he bailado en todo el año, yo creo. Voy a buscar el video de la misa y por aquí les voy a poner la parte importante donde nos declara el sacerdote marido y mujer, para que vean que a mi esposo le dijeron mal su nombre y que sean testigos también, igual que él, de que me casaron con otro hombre, no con él. No sé si el sacerdote estaba muy nervioso o se lo escribieron mal o no lo leyó bien, no sé.
esposo no le gusta ver videos de YouTube, es raro cuando llega a ver o algo así en específico de algún trabajo y sé que no va a ver mi video aunque sea de mí o sea de nosotros. Quiero darte las gracias por estos 3 años que hemos vivido, me la he pasado muy feliz aprendiendo a vivir contigo, aceptando tus defectos. Te amo mucho. Gracias por haberme escogido como compañera de vida y que Dios nos brinde muchos años más de matrimonio hasta la eternidad, porque para mí no es hasta la muerte, para mí es hasta la eternidad. Y de verdad, gracias por aguantarme tanto. Eres el hombre que siempre soñé, claro, con defectos, pero tal cual como lo soñaba, así eres. Y ya no voy a seguir porque voy a llorar. Les digo que soy muy sentimental. Todavía no te suscribes a mi canal, hazlo. Recuerda que hay contenido diferente cada semana. También te espero por mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, para que veas mis locuras. Subo un poco más de mi vida personal ahí. Les comparto fotos que me tomo con la cámara, fotos con mi niña, videos con mi niña, un poco más personal. Quiero terminar este video con una frase: que no hay pareja perfecta, que debemos aceptarnos tal y como somos. Y pienso que es cierto lo que vi una imagen que decía que nadie te va a amar sinceramente como lo hace tu esposa, porque ella te conoce con todo y defectos y aún así te ama. Es una etapa muy bonita de la vida, cada quien la vive diferente, cada quien tiene sus vivencias, pero la verdad yo estoy muy gustosa del esposo que me tocó, que elegí. Y gracias por haber estado conmigo aquí compartiendo esto. Ya casi salen las lágrimas también. Espero en un siguiente video. Hasta luego, bendiciones. Los quiero. Mucho amor, mucho amor, mucho amor, mucho amor. Y más ahora que no se puede salir de casa. Dios.